Good evening. Esas las puedes copiar, las que quieras. Voy a copiar. Cambiarlas. Yo no tengo una foto, tengo una foto. Creo que no me dejaba porque tenía la fecha de allá todavía. Voy a ver si ahora. Good evening, can you hear me? Good evening. Hi. Now I am in El Salvador. But I am trying to log in with the computer to the WhatsApp to send you the invitation. It was not working because I was still with the Panamanian hour, but I already changed it. I hope it works. Okay, remember we were seeing the possessive, and now we have repeat after me. In this class, you will become familiar. You will become familiar with the weather season. With the weather season. Okay, with the weather season. Well, do you know what seasons mean? ¿Sabes lo que significa seasons?
I will change the connectivity. It seems that this is not working well. I am trying to share my connection. ¿Me pueden escuchar mejor ahora? Yes, hoy sí. Okay. Es que estaba teniendo problemas con la conexión. Okay. Hoy estoy compartiendo mejor mis datos. Es más estable la mitad total del teléfono. Okay. Entonces, el viento es lo que hace que se falle. Sí, sí. Uh-huh. No, pero ya me conecté con el de mi teléfono para que sea más estable. Hoy sí. Ah, okay. Hoy sí. Okay. Well, do you know what seasons mean? ¿Saben qué significa seasons? Season. No. No. Estaciones. For example, in El Salvador, in our region, we only have two seasons, dry season, mm-hmm, and rainy season. O sea, aquí en esta región solo tenemos dos estaciones, estación lluviosa y estación seca, ¿verdad? Esas son otras estaciones. But in north and in south, we have four seasons. Mm-hmm. And they are winter, spring, or beginning with spring, summer, autumn or fall, and winter, okay? Autumn es el otoño, or fall. Winter es lluvia. Okay. Uh-huh. In North America, is opposite to South America. O sea, las estaciones en el norte son opuestas a las estaciones en el sur, ¿verdad? O sea que cuando, por eso es que las aves migran, ¿verdad? ¿Ustedes han oído hablar de la migración de las aves? O de otros animales también. Por eso es que migran, porque cuando en el norte está haciendo frío, en el sur está haciendo calor. Entonces ellas están huyendo del frío, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya empieza el frío en el sur, entonces en el norte está caliente, entonces suben, ¿verdad? Van huyendo del calor. Entonces, por ejemplo, ahorita que en el norte ya están entrando a lo que es el winter, o sea, van a entrar a lo que es el invierno, en el sur están entrando a lo que es el verano, ¿verdad? Y lo mismo al revés, ¿verdad? Cuando es
verano en Norteamérica, en el sur es invierno. Entonces, si usted viaja a Sudamérica en junio o julio, usted tiene que llevar abrigo porque es frío, está en invierno. ¿Ok? That's the difference between seasons. Entonces, okay. Seasons around the world. Mm-hmm. It's spring in Brazil. Vaya, ya les expliqué. Si es primavera en Brasil, ¿qué sería en Estados Unidos? Si estamos hablando de opuestos. Primavera en Brasil, ¿cuál es el opuesto de primavera? Invierno. No, sería fall, sería otoño. Otoño. Ajá. Vale, aquí en Corea, verano, en otoño, en Rusia es invierno. Invierno. Entonces ahí están los opuestos. ¿Ok? Now, repeat after me. It's a spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's warm. It's very sunny. It's fall in the United States. It's cool, it's cloudy and windy. Now, it's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold. Okay, this is the opposite. Okay, summer, when it's summer in one place, it's winter in another place. When it is spring in one place, it is fall in another place. Okay, estos son los opuestos. Okay. Right now, we know that the north is getting into winter. Están todavía al final de lo que sería el otoño. ¿Verdad? Fall. Or autumn. ¿Qué? Entonces, yo creo que ellos empiezan el invierno en sí. Ahorita ya en diciembre, ¿verdad? A finales de diciembre. Entonces, como son cuatro estaciones, son tres meses para cada estación. Entonces sería diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Entonces, marzo, abril, mayo sería primavera. Junio, julio, agosto sería ya lo que es verano. Septiembre, octubre, noviembre es lo que sería el otoño. ¿Okay? Okay. What season do you prefer? ¿Qué estación prefieren ustedes? ¿Qué vas a hacer?
Lluvioso. And then it's in summer, summertime. Summertime. Que es lluvioso. Sí. Okay. I would like to know winter. Me gustaría conocer el invierno, ¿verdad? O sea, ver la nieve y todo eso. Me too. O sea, y la cosa es que a mí me gusta más el clima fresco que el clima caliente. Por cierto, en El Salvador no está tan caliente. Yo le dije. Sí. Yo le dije. Es que Panamá ahí es bien caliente. Uno medio sale y siente que se está quemando. Y eso que se salvó de sentir los vientos que se dieron cabal en el lunes, que casi como que se sentía Mary Poppins uno. Y no llevaba el viento tempranito en la mañana. Está bien helado. Qué rico. Uh-huh. Ese clima hace falta allá en Panamá. That's why sometimes I have to water my plants twice a day. Algunas veces tengo que ir a regar las plantas dos veces al día. O sea, ya cuando va entrando la noche, ¿verdad? Para quedarte toda la noche con agua. Y después en la madrugada, antes de que empiece a hacer el sol fuerte. Entonces, before I go to drive my child to the school, I already water my plants. O sea, antes de ir a llevar a mi hijo a la escuela, ya he pasado a echarle agua a mis plantitas. Porque hace un calor insoportable. Pobres plantas. Si no las riego en algún momento, se ponen así todas tristosas. Pero es eso de que hace demasiado calor. Okay. Now, repeat after me. No. Listen and follow the reading. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. O sea, aquí ¿entendieron de qué se trata? ¿Entendieron de qué se trata? ¿Algo que no entiendan de el diálogo? Como que está lloviendo. No, está nevando. Pero que no están preparados o no tienen exacto, lo necesario. Exacto, no tiene lo necesario. Porque no tiene sus guantes, ¿verdad? ¿Dónde tiene los guantes? La muñeca, mamá. Ay, no, botas tampoco. En la casa están los guantes. Ay, bueno, pero dice, you are wearing a coat, estás usando un abrigo, pero el abrigo no es lo suficientemente caliente, ajá. Y no estoy usando botas, ajá. ¿Vea? Okay, let's take a taxi, thanks Julie, sí. O sea, como que van caminando en la calle, ¿verdad? Y de repente está nevando. Y entonces, y no está lista para el clima de la nieve, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, now repeat after me. Oh, no. Oh, no. What's the matter?
What's the matter? Que eso significa qué pasa, ¿verdad? What's the matter? It's snowing. It's snowing. And it's very cold. And it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they're at home. No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Eso era lo que nos había quedado pendientes de la clase anterior. Ok, viene la clase que me está dando guerra ahorita, en la nueva que voy a explicar. Esa es este present continuous. Ajá. ¿Verdad? Sí. Está enseñando el WhatsApp. Teacher está enseñando su WhatsApp personal. Permítame. Ajá. Lo que pasa es que al fin se conectó. No estaba conectando. ¿Verdad? Sí. Permítame que voy a mandarles el código otra vez. Yo creo que ustedes todos los días lo borran. Okay. A mí el usuario me lo da automáticamente, pero la contraseña siempre la tengo que volver a digitar. Incluso a veces me pide el correo para poder entrar. A veces no me lo pide, a veces sí me lo pide, mi correo personal. A saber por qué será. Bueno, ya se los pasé. Okay, now, to raise new questions, new possibilities, to regard all problems from a new angle requires creative imagination and marks real advance in science. Albert Einstein. So he always said that imagination and creativity was more important. And here he says, to raise new questions, new possibilities, to regard all problems from a new angle requires creative imagination and marks real advance in science. Okay. O sea, para tener un verdadero avance en la ciencia, hay que ser creativo y tener imaginación. ¿Ok? Ok. Now, here we have about the seasons. And here is the lesson objective. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. And this is the present continuous. If you notice, this is the present. Okay, today. And the present continuous started on the past, go on during the present, and continues to the future. Okay, that is present continuous.
sea, una acción que empezó desde el pasado, llega al presente y sigue al futuro, ¿verdad? For example, you are studying. Ustedes están estudiando. You are listening to the class. Están escuchando la clase. I am talking. Estoy hablando. I am presenting the class. Estoy presentando la clase. Entonces, para el presente continuo, se utiliza we use the present conditions whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Okay? O sea, es lo que está sucediendo en el momento. Para eso es uno de los usos del presente continuo. Then, the present continuous tense is used to express different actions that are in progress, temporary situation and future arrangement. O sea, fíjense las tres cosas. Actions that are in progress. Acciones que están en progreso, en proceso. Temporary situations, o sea, situaciones temporales. ¿Verdad? Como por ejemplo, I am living in San Salvador now. O sea, estoy viviendo en San Salvador. Eso es algo temporal, porque es ahorita mientras estoy en este viaje. Después tengo que regresar a mi realidad, a Panamá. Por cierto, ya comí pupusas. Ay. Okay. Now, in temporary situation and future arrangement. Okay. O sea, arreglos que ya tengo para futuro. O sea, ¿qué es lo que ya sé que voy a hacer en el futuro? Entonces, eso se puede utilizar el presente continuo. Okay. It is used to express an action in progress at the moment of speaking. To emphasize this, you often use words. Like now, at the moment, and right now. O sea, now, ahora. At the moment, en el momento. Right now, ahorita. Okay. Esto no lo tienen ustedes en la plataforma, esto se los he buscado yo aparte, pero se los estoy explicando porque tal vez así es más fácil para que ustedes comprendan el uso del presente continuo, ¿verdad? Entonces aquí está lo que sería la fórmula y los ejemplos de el presente continuo en afirmativo, negativo e interrogativo. Okay. Afirmativo, negativo e interrogativo. Entonces, en forma afirmativa sería, dígame. Dígame. ¿Verdad que cuando se utiliza este verbo, se le pone ing al final? Sí, es el gerundio. O sea, el gerundio. Pero hay unos verbos de que no me recuerdo cuál es la regla, porque no se le agrega ing o siempre. Hay verbos que no pueden tener gerundio. Hay verbos que no pueden tener gerundio. Hay algunos verbos que no pueden tener gerundio. ¿Verdad? Que no pueden tener, que no pueden ser utilizados en gerundio. Entonces, no me acuerdo si lo puse aquí la regla. Por ejemplo. ¿Verdad?
pero son, bueno, creo que este having, a pesar de que existe having, este, como gerundio creo que no se ocupa, pero permítame, no le quiero dar una mala información. Este, yo creo que no lleva gerundio, solo sería ha, have y have, lo mantiene. Permítanme, ahorita aquí vamos a ir a la manzana. Ay. Este, este, ¿están viendo esta? Yes. Verbs and nouns in speech and fiction writing. Vaya, por ejemplo, este Don't Stop Believing in 1988 song. Still popular in karaoke music, ¿verdad? Let's listen to some words from this. Stop believing. Hold on that feeling. Entonces aquí dice, today we are going to examine the grammar behind the song, famous song. Specifically, verb gerund structure, stop believing, is one example of this kind of structure. No, pero esta es otra. Permítanme. Es que debe de haber este. Este, ¿saben qué? Vaya, aquí dice, vaya. I am, dice, working, playing, talking, living, eating, staying, sleeping. Esos, todos esos están en gerundio. Aquí está. Este es el gerundio. También se le puede decir, este, present participle or ing form, ¿verdad? Pero quiero ver cuáles son los que no pueden tener. By stative verbs. We do not normally use the continuous with stative verbs. Esos son. O sea, los verbos stative no incluyen, no se ponen en gerundio. Y son estos. Son estos. ¿Verdad? Believe. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, believe, dislike, know, like, love, hate, prefer, realize, recognize, remember, suppose, think, understand, want, and wish. Understand, want, wish. Tampoco, okay, tampoco like estos, ¿ve? Verbs of the senses. ¿Verdad? Este, se los voy a mandar al WhatsApp. Para que los estudien, porque sí, hay unos verbos que no se ponen en gerundio. Entonces, y ahí están, ya se los enseñé. Ok. ¿Verdad? Gracias. Entonces, este, voy a ver si
si les puedo agregar esa información a este, ¿cómo se llama? Presentación, ¿verdad? Pero igual ya se los mandé al WhatsApp para que lo tengan. Ok. Entonces, para los que les gusta estudiar más a fondo, ¿ok? Y entonces espero ahorita con los que sí se pueden. Esto es la forma en que lo vamos a ocupar. El auxiliar en este caso es el verbo to be, ¿verdad? El auxiliar en este caso del presente continuo es el verbo to be. El verbo to be en presente, por eso es presente continuo. Porque si usted ocupa el presente to be en pasado, entonces es pasado continuo y también existe. O sea, existe esa forma, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo presente continuo. Entonces va a ser el verbo to be en presente, que sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are, ¿verdad? Eso sería el verbo to be que vamos a estar ocupando tanto para ser afirmativo, negativo, como interrogativo, ¿verdad? Y va a seguir casi las mismas reglas que utilizamos para el verbo to be en presente, ¿verdad? Con la única diferencia que ahora vamos a agregar, por eso es que estamos diciendo que es un auxiliar. El verbo to be aquí está trabajando como auxiliar, no está como verbo principal. El verbo principal es el que vamos a poner en gerundio, ¿verdad? Que es el ing form o es el present participle. Entonces, decimos, I am reading a book. I am not reading a book. Am I reading a book? Entonces, ahí tenemos afirmativa, negativa e interrogativa. Y esta interrogativa, acuérdese que es la que llamamos también yes, no question. Hay gente que yo he visto que ha estado haciendo los ejercicios y se han puesto a usar el verbo to do. Y ese no es el auxiliar que tenemos que usar. El auxiliar que tenemos que usar es el to be, ¿verdad? Por eso es que le salen malas los ejercicios. Porque no está usando el to be, sino que el to do. Y para el presente continuo, es el verbo to be el que se usa. Now, repeat after me. I am reading a book. I am reading a book. I am not reading a book. I am not reading a book. Am I reading a book? Am I reading a book? You are living here. You are living here. You are not living here. You are not living here. Are you living here? Are you living here? He is drawing a picture. Is he asking you? We are not sitting. Are we sitting? You are wearing jeans. You are
You are wearing jeans. You are not wearing jeans. You are not wearing jeans. Are you wearing jeans? They are staying here. They are staying here. Are they staying here? Okay. ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? Usted que le está dando problemas. A ver, vamos. Sí, yo he estado batallando y hay algunas que siempre me salen mal y yo no estoy usando el tú como usted dice, sino que hay el waiting, el gerundio. Pero aún así me lo marca error. Vaya, y ya es, vamos a ver. Tal vez es, ya es lo que es la lo último que veo. Lo que son las practice, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ok, vamos a ver si vamos a la practice ya y si no, de todos modos vamos a ir. Porque aquí están dando otros ejemplos. Vamos a irnos a la practice, que es lo que usted ahorita me le está dando dolor de cabeza. Sí, la verdad que sí. Para que salgamos de esa duda, me imagino que hay más de alguien con lo mismo. A ver. Me saco. Sí. Sí. No le gustó el cambio de lugar. Sí. Y es que tiene bastantes ventanas abiertas. Tal vez no, eso pero no es solo eso. No. No. Lo que pasa es que como hice cambio de horario, entonces hay algunas veces, por ejemplo, el WhatsApp no me quería cargar. ¿Por qué? Porque la computadora tenía una hora y ahorita ya cargó. Ay, entonces, sí, ya cargó. Ajá. Entonces, cuando ya le hice el cambio de hora a la computadora, entonces sí. Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. En este, ¿verdad? El knowledge check. Quiero ver. ¿Es este? No, ese no. Ese lo hicimos ayer y lo salió bien. Vaya, sí, a ver. Es el último. Quiero ver. Sí, ese, declare. Declare, sí. Ajá, vaya, vamos a ver. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Sentence will have a negative connotation and some positive connotation. Follow the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or sí. I am wearing high heels too. Okay. Vaya, por ejemplo. Ah, aquí está. Está describiendo a esta chica. Eso primero, correcto. Okay. Now, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Se está usando un traje verde. Ajá. I'm wearing. Ajá. Wearing. Ajá. High heels too. Vaya. Mm-hmm. It's raining, but I. Pero, ajá. Pero I'm waiting. No. I'm not. Uh-huh. Wearing a raincoat. I am not wearing a raincoat. I am wearing not a raincoat. No, I am not. I am not. Not. I am not wearing a raincoat. Mm-hmm. ¿Por qué puse I'm not wearing a raincoat? Porque dice but. Pero, ajá, está diciendo, pero entonces, algo le faltó. Pero, ajá, entonces, it's raining, but I am not wearing a raincoat. Porque si no dijera,
¿verdad? Okay. O sea, it's raining and I am wearing a raincoat. O sea, okay. Pero si dice but, es porque va a contrastar, va a decir algo diferente, ¿ok? Ajá, y eso le va a dar la pauta de que sea negativo. Okay. Vaya, it's hot today. Tosi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's Irene. Very sunny, but they aren't wearing sunglasses. Vaya, esa sí la tengo. Entonces, bien. La otra me faltó, not. Phil is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Ya eso ya está puesto, ya. But a brown shirt. But he that not is not. Is. But he okay. is not or is isn't not. Or isn't. Okay. Isn't. Is not or isn't wearing a tie today. ¿Verdad? Va a ir a visitar teacher, al presidente Bukele. Si se pone is no not, is not también sería correcto. Sí, is not wearing. Sí. Is not wearing or isn't. Ajá, es lo mismo. Okay, es lo mismo. Va, perfecto. Ajá. Va, entonces. It's cold today, but Casey isn't wearing a coat. She is wearing sweatshirt, gloves, and a hat. She is wearing. She isn't. Yo puse wearing. Wearing. She isn't wearing boots. She isn't wearing boots. Uh-huh. Porque esas no son botas. ¿Verdad? Esas son como... No. Sí. She es que abajo lo dice. Ajá. She is wearing sneakers. Y yo puse yes. Vamos a verificar. Problema. Vamos a verificar. ¡Sí! Ahí está. Vaya. Agarren copia. Okay. Agarren copia. Ahorita voy desde arriba. Voy desde arriba para que copien. Vaya. It's not. I am not wearing. Ya. Si gusta, puede bajar. Eren waiting. ¿Estamos bien? Sí, ya. He's waiting. He's not waiting. Quiero ver. Puedes subir la tercera un ratito. Ahí está. Esa, cabal, esa. Esa sí no la agarré. Vaya, teacher, gracias. Hoy ya me dejó más claro. Chévere. ¿Y todos los demás estamos bien? Sí, teacher. Vaya, ¿alguna otra duda o consulta? Estamos bien. No, ahorita no. Entonces seguimos con lo de la... ¿están viendo esto? ¿El PowerPoint? Sí. No. Ahorita estamos todavía. Hoy sí. Ahorita. Vaya, ok.
Entonces, the present continuous is also used to talk about a temporary situation. Entonces, ahí dan un ejemplo. Susan is a student, but she is practicing. Permítanme. She is practicing. Some free diving during the holidays. Okay. Sí, eso es algo que es temporal porque está practicando, ¿verdad? Free diving. Pero solo durante las vacaciones. Okay. Verán, no es algo que ella lo vaya a estar haciendo continuamente durante bastante tiempo. O tampoco es un hábito. Coach. Dígame. I have a question. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de holiday y vacation? Digamos, una vacación puede ser como algo que ya está en un calendario y es como más prolongado. Por ejemplo, la vacación de Semana Santa, la vacación de la Semana Agostina, ¿verdad? Que es un poquito más larga. En cambio, un holiday puede ser solamente, digamos, el Día de la Madre, el Día del Padre. O sea, que solo es... Como un día feriado. Exacto, día feriado. O sea, digamos, cuando ellos en Estados Unidos suelen tener fines de semana largos, ¿verdad? Porque dicen que es el President's Day y creo que se agarran todo el fin de semana o algo así. Entonces, cuando es un holiday, es, digamos, Navidad también, ¿verdad? Que no agarran toda la temporada. Al menos en El Salvador sí, ¿verdad? Agarran toda la temporada, pero porque es la vacación de fin de año, ¿verdad? Pero para digamos, la gente que trabaja en el sector privado y que no es ¿cómo se llama? En el sector educativo, solo le dan el muy 25 y tal vez un cachito del 24, ¿verdad? O sea, y ya después del 26 tienen que ir a trabajar, ¿sí o no? Entonces ese solo sería el holiday, solo sería relativamente la tarde del 24 y el 25, y de el 26 tienen que ir a trabajar. Entonces ese sería un holiday. ¿Ok? Yes. Right. Okay, coach. The present continuous is used to describe a planning future arrangement. Tom's doing some motocross practice tomorrow. Si esto ya lo tiene planeado hacer en el futuro. Entonces, Tom is doing some motocross practice tomorrow. O sea, ya lo sabe, ya lo tiene apartado y eso es lo que va a ir a hacer. They're practicing some rafting next Saturday morning. O sea, ellos van a estar haciendo algo de rafting el próximo sábado en la mañana. Rafting es de irse así como en pequeñas embarcaciones a los rápidos, ¿verdad? De los ríos. Eso es rafting. Esa es adrenalina pura. Si usted no sabe nadar, no se mete en esos volados. Yo veo que hay gente que es bien aventada, ¿verdad? Porque van a todo este tipo de cosas y no saben nadar. O sea, si yo tengo que ver con cosas que impliquen agua y no sé nadar, estoy siendo bastante abusivo. Okay. Now,
aquí está el spelling, ¿verdad? Del gerundio. ¿Verdad? Infinitive, ing form, y entonces, y esta es la regla, ¿verdad? A la mayoría solo se le agrega ing, ¿verdad? Este que termina en Y, pero tiene una consonante anteriormente, solo se le agrega ing. A los que terminan en E, se les quita la E y se le agrega ing. A los que tienen una estructura de vocal, no, perdón, consonante, vocal, consonante, la segunda consonante se duplica y se le agrega ing. ¿Verdad? Esa es importante. ¿Estamos bien? Sí, sí, yes. Okay. Entonces vamos al otro knowledge check. Knowledge check. Ah, no, yo creo que ya lo hicimos. Vamos a verificar. Ah, esta es otra cosa que les traigo. Que ahí no, solo se las enseñan así, pero no les dijeron qué era. Entonces, pero vamos a ver. Porque este es el 411. Ah, pues no. Ya este otro ya corresponde a mañana, ¿verdad? Que es el 414. Okay. Entonces, hasta ahorita ya llegamos hasta donde tenemos que desarrollar lo de la clase. Eso de las conjunctions es algo que yo les traigo extra. ¿Verdad? Como mañana es una clase cortita, ¿verdad? Si se fijan, solo tiene 3 puntos. Mejor lo voy a dejar para mañana, para desarrollarlo como más amplio, lo que son las conjunctions, o sea, ¿qué es una conjunction? ¿Cómo se ocupa? ¿Y cuáles son los ejemplos de conjunctions que vamos a ver? ¿Verdad? ¿Alguna otra duda o consulta sobre el presente continuo? Vaya, para empezar el presente continuo, ¿cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Gerundio. Verbo to be. El verbo to be más el gerundio. El verbo to be. Y el verbo principal, o sea, el verbo que está haciendo la acción, ¿en qué? ING. ING, ¿verdad? Entonces, ajá. El ING, ¿de qué otra forma? ING. El ING o ING, ¿de qué otra forma la conocemos? Present participle. Present participle. En gerund, ¿verdad? O sea, esa ING form, present participle y gerund son las 3 formas de referirse a lo mismo. O sea, okay. ING. Y entonces, a los que les gusta como profundizar un poco más, ahí ya les mandé al WhatsApp lo que les enseñé aquí de cuáles son los verbos que no se pueden poner en gerundio, o sea, que no se pueden usar en presente continuo. ¿Verdad? Sí. Se puede escuchar que algunas veces, por ejemplo, esa en la canción, ¿verdad? Dice, don't stop believing. Y le pone believing ING, ¿verdad?
Algunas veces lo usan. Es informal. Exacto, gramaticalmente no es correcto, ¿verdad? Y entonces es bueno que ustedes sepan cuáles son los que sí se usan y cuáles son los que no se usan para que no cometamos esos errores gramaticales, ¿verdad? Entonces, see you tomorrow. Y hoy sí estoy disfrutando de mi país. See you, coach. ¿Verdad? See you tomorrow. Disfrute El Salvador. Take care. Bye. 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 Bye.